debería apostar por modernizar el comercio y por las nuevas tecnologías, y Paco nos va a presentar más o menos cómo funciona el portal. Y bueno, pues le dejo la palabra a él, que es el que más sabe del tema. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Gloria. Bueno, buenas tardes, soy Paco Riquelme, director del portal Noreste Shopping. El Noreste Shopping es un portal comercial y de servicios que lo que trata de hacer es dar presencia en Internet al comercio, a los servicios, a la hostelería, a los servicios en general de todos los establecimientos de la comarca. De manera que la suma de todos ellos, una vez que vayan entrando, pues va a crear un referente a nivel regional e incluso toda la zona del Levante. En eso confiamos, de manera que cuando alguien busque cualquier cosa, pues se vaya a encontrar el Noreste Shopping y uno de los establecimientos adheridos, ofertando cualquier cosa que se busque. De tal manera que cuantas más empresas vayan entrando, pues van a hacer que las que ya están incluso se beneficien de. O sea, que no va a ser competencia de las que ya estén dentro, sino lo contrario, porque va a hacer que el crecimiento del portal pues haga que estén mejores posiciones en Google, en buscadores y tal, de manera que cuando alguien en Alicante, por ejemplo, busque gafas de sol, pues una referencia vaya a estar aquí. O cuando alguien busque carrito de bebé, pues lo mismo. Y ya que entra buscando las gafas de sol, los carritos de bebé, luego se encontrará, como podéis ver ahí, esa es la portada, pues bueno, una vez que entra aquí, pues se va a encontrar todas las categorías comerciales por aquí, que bueno, entra buscando una cosa pero puede acabar comprando esa más otra. O bien, como vamos a ir también cargando todas las noticias relacionadas con hostelería, comercio, servicios y demás, pues bueno, pues igual entran buscando eso, cualquier artículo para comprar, y luego se pasan por aquí porque han visto las jornadas gastronómicas del Cordero Segureño, o la feria, bueno, esta es la misma, o bien el desfile de modelos en Calasparra. Es un portal comercial, entonces aquí van a ir apareciendo noticias de toda la comarca. La zona de la izquierda, como comentaba ya en esta introducción, es noticias comerciales y de servicios, y ya la zona central es la que nos va a dar paso a realmente lo que es la oferta de productos y de servicios de todos los establecimientos. Entonces va a ir organizado en dos bloques, categorías comerciales aquí arriba, pues boutiques, infantil, pues cultura, lencería, zapatos, regalos, joyería, brujería, etc. Cómo se puede hacer eso de una manera sencilla. Y también tiene el control sobre lo que son los contenidos. O sea, ahora mismo aquí hay dos páginas, pero va a poder crear tantas páginas como quiera. De manera que, bueno, va a poder tener su página de presentación, de formularios de contacto, página de novedades, que ahora mismo aquí, pues, simplemente está creada la página, pero no hay nada. Aún no le he pasado el usuario y la contraseña a mi amigo Alfonso Coarro, y se lo pasaré en breve. Y ya podrá ir cargando contenidos. Y bueno, pues esto es un ejemplo. Bueno, tenemos algunos más. Como decía hace un momento, por ejemplo, si nos metemos en peluquerías, también se han dado de alta alguna, peluquería joven, por ejemplo. Estamos viendo ejemplos sencillos de cómo sería el servicio para el comercio, para el establecimiento en general. Va a tener esta zona donde va a poder crear varias páginas. La opción más sencilla es una página, bueno, con los formularios de contacto y tal, pero puede crear tantas como quiera. Página de productos, página de novedades, página de, bueno, multimedia, etc. Otras más elaboradas, por ejemplo, bueno, tanto por estas categorías, como por una búsqueda de aquí. Por ejemplo, si buscamos, pues, yo qué sé, por ejemplo, gafas,
pues aquí nos va a aparecer, bueno, que no hay ninguna óptica aún dada de alta. Pero si buscamos, por ejemplo, pues un bar, pues aquí tenemos varios bares. Zayán, Piña Toquina, Torreno Moncloa, que este creo que es de Moratalla, que se dio de alta después de la presentación que hicimos allí. O sea que se va a poder llegar buscando directamente por la categoría o buscando por el producto o servicio de este buscador. Ahora, esto es de cara al usuario final, el que va a entrar al portal pues, buscando cualquier tipo de productos o servicios. De cara al comercio o al establecimiento, vamos a tener este formulario donde va a poder identificarse y gestionar su web. Entonces, he preparado una web de prueba para la asociación. Es comerciantes Caravaca. Y con esta web podemos ver la funcionalidad de cara al establecimiento. Una vez que nos identificamos, pues vamos a tener esta zona de aquí para gestionar nuestra web. Podemos ver las páginas que tenemos creadas. En esta ocasión, bueno, pues he creado una página sencilla, he elegido un fondo que no tiene nada que ver con una foto real de la asociación, pero es para ilustrar la capacidad que tiene pues, para definir cabeceras, desde página, fondos y tal. Y es una web la más sencilla que se puede tener aquí, pues simplemente una página con datos de contacto, un formulario de contacto también, un mapa y varias fotos que hemos puesto pues, para ilustrar bueno, lo que sería la asociación, que en este caso no son reales. Entonces, como no son reales, pues vamos a editar esta página y a quitarlas. Entonces, para editar una página, pues sencillamente decimos editar la página y vemos cómo es el asistente para gestionar una página. Una vez que le damos a editar, pues nos va a aparecer aquí el texto para el menú, el título de la página. Aquí tenemos el cuerpo donde está la página en sí y justo debajo tenemos hasta 200 fotos por página para cargarle una galería de fotos. Entonces, esa página que tenía esas fotos, bueno, aquí nos dice ya, se ha eliminado. Y al volver, pues ya no están estas fotos. Pero bueno, igual que lo he eliminado, podemos cargar en cada página que se dé de alta, tenemos hasta... Aquí se puede coger alguna, ¿no? Supongo. Parece que sí. Pues no voy a curiosear más. Luego me descargaré. Bueno, estoy tratando de añadir alguna foto, pero no quiero curiosear por aquí. Shopping son portales hermanos y uno va a potenciar al otro. Desde el noroeste del día va a mandar visitas a través de un buscador de productos que habrá aquí y desde el noroeste de Shopping también ofrecerá pues eso, lo que es la agenda cultural y demás, cogiéndola de aquí. El usuario, escritorio y este de aquí. Y lo cargo. Bueno. Y ahora voy a cargar otra más. Esas fotos ya están, bueno, una vez que he hecho esto y están aquí, ya están en el servidor, ya están disponibles para siempre que quiero utilizarlas. Entonces, por ejemplo, me vengo aquí, voy a poner una foto. Esta de aquí. Bueno, alineada a la izquierda. Bueno, como se me queda muy grande, pues lo puedo redimensionar un poco. Bueno, y esto estaría integrado en el artículo. Esa es una manera de meter las fotos. Si no tenemos fotos preparadas y demás, podemos hacer uso de un banco de imágenes que hemos preparado y está en continuo crecimiento con miles de imágenes disponibles para usar en la web. Por categoría nos va a aparecer boutique, lacería, zapatería, complementos, tal. Nos van a aparecer eso, miles de fotos en varios formatos. Un botón de oferta. En descuento lo mismo, lo voy a buscar en todas ellas. Perdón.
en descuentos lo mismo, va a buscar en todas y donde haya una oferta lo va a mostrar. Entonces, si pulso aquí en descuentos, pues está haciendo la búsqueda y ahora mismo solo ha encontrado una que pusimos de prueba. Solo hay una donde se puso un botón de descuento. Entonces, pues me voy a venir aquí para probarlo y vamos a ver cómo entraría esta. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo esta que es botones de descuento, botones de outlet y ofertas. Entonces, bueno, pues básicamente ahí ahora mismo, cuando ahora le abro esta página, aparte de que aquí me va a aparecer. Siempre que había quitado del directorio comerciante, vamos a cambiar esta web en el directorio en el buscador. Guardar. Páginas en redes sociales y demás, siempre se muestra o se ofrece una imagen para tanto para las redes sociales como para ese buscador y demás. Bueno, aquí no hay, pero aquí aparecería esa imagen. Entonces, muchas peculiaridades más y detalles pequeños, pero no podemos verlos aquí todos. Eso ya sería para una próxima vez en que tengo la inserción de imágenes, viéndola paso por paso, el tema este de la confección de una página y demás. Pero para que os hagáis una idea, pues yo creo que ha sido un poco. Se pueden cargar documentos, se pueden cargar PDFs, se pueden cargar hojas Excel, bueno, cualquier contenido y demás. Y luego además, bueno, pues tenemos un soporte técnico aquí para informar si hay cualquier problema en la web, cualquier detalle que no esté bien implementado y que se pueda mejorar. Es decir, también, bueno, en la zona esta de la derecha tendremos las últimas webs que se están dando de alta. Por ejemplo, esta misma tarde hemos añadido Muebles Álvarez, que hemos creado un diseño sencillo en base a sus colores, que es este fondo naranja, un fondo claro azul por aquí, la cabecera con la imagen que nos ha cargado, y ya está, y un pie de página. Es la web más sencilla, que es a partir de aquí, pues ya puede, y un solo botón sencillo también, a partir de aquí ya puedes crear todas las páginas que quieras, pues, ofertas, descuentos, novedades, etc. Bueno, aparte de eso. Y bueno, aquí ya hemos metido un banco de imágenes con las imágenes de la farmacia. Pensando sobre ella, por lo que hablábamos, podemos ir. Que no se quede obsoleto y anclado en el tiempo por los siglos de los siglos. Vamos, la idea es esa, es que dotar de herramientas eficaces, ágiles y demás para que uno pueda cargar sus productos, su imagen y demás y actualizarla con el tiempo. Luego hay otra cosa aquí y es, bueno, esto es una web sencilla que se ofrece, bueno, se pueden crear tantas páginas como se quiera. Si uno ya tiene web, no hay problema porque también puede cargar aquí sus contenidos más básicos. Y de aquí, simplemente en los datos de usuario, indicando cuál es su web, bueno, la web que ya tiene creada, pues desde aquí va a enlazar a la suya para recabar más información. Por ejemplo, eso lo hemos hecho en Muebles Álvarez, que sabemos que tiene web propia, pues aquí en los datos de contacto ya aparece, bueno, pues teléfono y tal, y su web. Pulsando aquí, pues ya redirigiría a la suya, pero aquí tiene, bueno, pues lo más básico o todo lo que quiera, para que aparezca en el centro comercial accesible. Y el que quiera más información, pues puede pulsar en este botón y la redirigir a su web. ¿Ya te la resuelto? Yo duda no tengo. Bueno, yo me creería que nos estabais haciendo una propuesta a los comerciantes y hosteleros para ver qué pensábamos nosotros de esta página. Yo ahora veo que es que la página sí está ya creada. Sí. O sea, esto es un proyecto como para lanzar. Bueno, que está. Sí, porque. Que de Murcia, en Murcia hay otro que se llama también Murcia Comercio, igual la misma página. Hay uno regional, que empezamos realmente por. Pone Murcia Comercio, ahora mismo no está funcionando. Es una. Ahora mismo no se está ofreciendo a ningún ayuntamiento ni nada por el estilo. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo con el comarcal, y cuando esté el comarcal, pues
ya ahí nos plantearemos si lo abrimos a que todos los establecimientos que ya estén en el comarcal automáticamente estarían también en un regional. No, todo esto, o sea, hemos criado, porque yo me creía que venía como nosotros a dar la opinión que nos parecía como, pero sí. Claro, acá me encuentro que es que la página está... Veníamos realmente a eso, a ofrecer un producto ya terminado, un producto que ha llevado años crearlo y que ya está terminado, y ahora mismo lo que se puede hacer es pulirlo, hacerle mejoras y demás, pero ya está terminado. Ya está. Pero yo sí. Al tener la toma de contacto creía que era para eso, para que nosotros como hosteleros y comerciantes que somos, creo que somos los que vamos a estar... Lo difícil ya está hecho. Ahora se puede pulir el diseño, pero te lo comenté también el otro día. El diseño, los nombres y demás son tan personales que lo que a ti te parece que no va a cuajar, en el otro sitio... La funcionalidad ya está lista, ya está funcionando y lo estamos ofreciendo ahora mismo en una primera fase a los establecimientos para que lo empiecen a probar, a usar, y más adelante pues ya se tratará de ofrecer a, bueno, aunque ya está entrando gente, ya está visitando. Bueno, para estar en el proyecto. Moratalla ya estuvimos el lunes. El lunes siguiente vamos a ir a Carpara. De lo que se trata es de que todos los municipios que, ¿no? A ser posible todos los de la comarca, pues bueno, tengan la posibilidad de sumarse a la iniciativa, porque cuanto más grande sea, pues más potencial va a tener de que, bueno, desde Alicante, de Almería, no sé qué, cuando alguien busque lo que sea, pues este portal salga en primeras posiciones en Google, en buscadores y demás, de manera que no se quede todo bueno, pues circunscrito aquí, a Caravaca o a la comarca, sino que va a llegar más lejos. En base a eso, cuanto más peso tenga, pues más lejos va a llegar. Por ejemplo, prácticamente en cualquier código raro que se pueda meter aquí y demás, porque si no, cualquier hacker podría reventar el portal. Pero deja la entrada de los botones de PayPal, de los botones de pago, de un montón de pasarelas y demás. También se puede poner, bueno, pues si está interesado en tal producto, pues ahora mismo todo el mundo tiene la banca electrónica y demás, es muy sencillo, pues simplemente poner un botón de hacer ingreso en esta cuenta y automáticamente, o sea que no hay una pasarela electrónica para todos, porque debería entonces haber una persona que recogiera todos los pedidos, se pusiera en contacto con el establecimiento. Sería meter un agente más entre medios, y ahora mismo eso no está claro si se va a hacer o no. Cabe la posibilidad también de eso, llegado un momento, pues se puede plantear, pero tendría que haber una persona que lo recogiera, porque claro, como no es una web aislada, sino es un portal con multitud de webs, alguien puede comprar eso, unas gafas en un sitio y se va a una zapatería a comprar tal, o sea, una cosa en un sitio, otra, y tampoco se le puede estar obligando a que ahora una compra en este sitio, ahora he comprado también la zapatería, venga, otra vez la tarjeta para el otro sitio. Entonces, en ese caso tendría que estar centralizado y que hubiera un carrito común para todo el portal, por tanto una persona que recibiera ese pedido y se pusiera en contacto con los comercios, con los establecimientos, y bueno, pues en el margen de horas que se diga, pues o de un día, recogerlo y enviar en un solo paquete pues, todo, toda la compra. Esto está abierto a eso, está ya el boceto y tal, pero ya depende cómo vaya evolucionando el tema. Ahora mismo sí, ahora mismo se puede hacer, se puede insertar esos botones de PayPal, y, o sea, hay que crear una cuenta en PayPal donde, bueno, por ahí ya se pone eso, los datos de cuenta bancaria y demás, y ya de esa manera sería automático lo del botón de compra, pero ya sería para cada establecimiento que lo quisiera. Hay que tener mucho cuidado para que eso, para que no haya lo que se llama inyecciones de código y demás, rollo de hacking. Entonces se filtra absolutamente cuando uno mete unas comillas, por ejemplo, que eso se suele usar mucho para los hackeos porque va concatenando, bueno, instrucciones y demás. Cuando se meten unas comillas, realmente lo que se guarda dentro del portal, si vemos lo que es el código HTML, lo que se guarda dentro no son unas comillas, sino el equivalente HTML, el equivalente web a las comillas, que es el quote este. De manera que no se pueden hacer instrucciones, bueno, para
para hackear una página. Ahora bien, se salta de ese filtro, pues varias cosas. Una de ellas, que lo hemos preparado para que sí respete esas comillas y lo que haga falta en lo que son los vídeos de YouTube. Entonces, por ejemplo, le puedo coger un vídeo de YouTube, La Bruja, por ejemplo. Me voy a venir aquí y donde dice compartir, este no es, aún más, ahí estamos. El código. Que hemos venido a buscar en esta tierra salvaje. Abandonamos nuestro país. Aquí a insertar. Vamos a insertar. Cogemos su código, que como veis tiene comillas y demás. Que esto lo filtraría el portal. Pero en este caso, como detecta que es un vídeo de YouTube y tal, no lo va a filtrar. De manera que yo ahora sí, igual que esas comillas las filtra, yo me vengo aquí, voy a insertar el código. Ahora mismo no se muestra aquí el vídeo, así, simplemente nos dice esto, pero en cuanto lo guardemos, por ejemplo, y le demos a visualizar la página, lo va a mostrar. Si nos vamos ahora a ver las páginas, damos la página de vídeos. A veces necesita un refresco, vamos a editarla y ahora cuando lo guarde seguramente ya lo corrige. Ahora le vuelvo a dar a guardar y ya lo está mostrando. ¿Ver? Y ahora ya aparece. O sea que hay veces que es necesario volver a abrirla y darle a guardar para que ya termine de incrustarse. Bueno, se pueden cargar vídeos, se pueden cargar formularios de qué es lo que tenemos aquí. Esto realmente es un formulario, un mapa también de Google. O sea que ahora mismo el portal admite eso. Es estas inserciones de código extraño, entre comillas, porque no es simplemente texto e imágenes. Y abierto a eso, a poder usarlo en las páginas que se quieran. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa? Que el 650. El peso. Porque si yo pienso. Vamos, ¿pero de si cash, cargamos? ¿Claro? Sí. Si las cargamos, por ejemplo, con un megabyte. Mira, ahora mismo te va explico. A pesar mucho. Ahora te explico cómo. Incluso que resumen todo, tener 14 megapíxeles, no sé qué, dejan fotos brutales de 5.000 por 4.000, que eso es mastodóntico. Entonces, en el manual explica, el manualillo este, en la herramienta de gestión lo explica. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer aquí? Pues me vengo a insertar una foto, le doy a examinar, cojo la foto que quiero y automáticamente, para evitar cargar fotos que son demenciales, está marcado predeterminadamente el redimensionar imagen. Está marcado a un tamaño, en este caso, de 720. Que queremos un poco más ancha, ¿qué conseguimos con esto? Pues que como las fotos se van a cargar de manera sin pararse a mirar nada más, simplemente subir fotos. Si no le marcamos esto, las fotos van a subir, en vez de 720 es el ancho en píxeles, de aquí hasta aquí. Que podemos ver que podemos tener una página más ancha que queremos. Ahora mismo este ancho es de 760, pero podemos venirnos aquí en configuración de la web y seleccionar otros formatos. Sí, no, quiero una página más ancha. Bueno, vamos aquí, tenemos todos estos. Por ejemplo, página de 888 en vez de 760. Veremos automáticamente que la columna de la izquierda se hace un poco más estrecha. No es eso. No, es pero, el peso. Sí, pero es donde voy. Y ahora tenemos el tamaño, bueno, pues que se nos ha hecho. Como veis, esto es más ancho. Bueno, aunque esto lo he explicado porque las páginas, al precargarlas, las dejamos en ese tamaño, 760, pero se pueden hacer más anchas. Automáticamente la zona de la izquierda será más pequeña para que no se vaya. Ahora, volvemos al tema este. A ver, vídeos, editar. Tenemos un apartado que sea medios de comunicación, entonces está metido en la categoría otros servicios. Y así ahora mismo, pues eso, que hay categorías, bueno, pues
si nos ponemos a desglosar las categorías, hay cientos. Entonces, bueno, aquí tenéis eso, el botón para daros de alta. Nosotros trataremos de confeccionaros esa primera web para que podáis seguir cuanto antes. Os mandaríamos a ese correo electrónico datos de usuario y contraseña para que podáis empezar a probar. Cuando ya veamos que hay suficiente como para hacer público el portal, bueno, entonces nos pondremos en contacto con diarios regionales y demás, y entonces sí, haremos público a nivel, ya en esa fase de llegar al público final. Ahora mismo estamos queriendo que llegue eso, a los establecimientos. Y nada, pues eso, el botón de... Es un portal en el que van a estar todos los comercios, empresas, o sea, todas las empresas de Caravaca juntas, y aparte hay empresas muy pequeñas que no se pueden permitir tener una web. Entonces esto va a estar más concentrado y se le da oportunidad a todo el mundo. Lo que estábamos hablando de quién financia después, bueno, ahora mismo la oportunidad la da el ayuntamiento, y el año que viene ya se verá cómo funciona, y a lo mejor también la sigue pagando el ayuntamiento, pero con un poco de colaboración simbólica a lo mejor, pero y contribuye también un poco a poder entre todos, ¿vale? Pero ya también viendo cómo funciona todo, que esperemos que muy bien, ¿vale? Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño. Claro, la cuestión es que cada uno tenga su página y que sea visual, y que, bueno, pues quien quiera que se vaya dando de alta y vaya probando. Me dijeron que iban a dar clases personales, porque claro, todo este follón que nos han metido al principio sí, es un poco complicado de ver así a primera vista, pero yo creo que con cada persona conforme va a ser mucho más fácil, y más cuando uno empiece a funcionar y vea lo que no entiende y lo que sí. Claro, la idea es eso, es conforme se ha dado de alta a los establecimientos, al cabo de unos días, y bueno, conforme se llegue a un número, pues ya estableceremos cuánto, un número de altas, bueno, pues para todas esas altas, entonces ya se convoca eso, una formación, una mini formación, dos o tres horas, en esas dos o tres horas, yo lo que he estado viendo aquí de manera muy rápida, pues iremos viéndolo en detalle, vamos a ver cómo se carga una imagen. Vosotros ya habréis probado también y ya sabréis dónde hay que incidir para, oye, y eso, cómo sacarle partido a esta función o a esta otra y tal. Entonces, en esa formación se irá viendo todas esas cosas que, bueno, no veáis muy claras y tal. Bueno, tened en cuenta que también hay manuales aquí, o sea que podéis ir viéndolo ahora mismo, y lo que no quede muy claro o tal, pues bueno, esa formación, pues, dos, tres, cuatro horas, bueno, las que vosotros dispongáis de ese día, pues podemos ya terminar de ver en detalle esos apartados. O sea que conforme vayan, bueno, lo haríamos así. Cada cierto número de altas en el servicio, pues convocamos una formación para esas personas pasados unos días, un par de semanas, cuando ya hayan estado probando un poco la web. Bueno, yo en realidad no sé qué os parece. Bien, positivo. Todo lo que sea avanzar siempre es bueno para todos. Vale. Bueno, pues eso, ir dándole los datos para los de alta e ir investigando. Bueno, lo podemos hacer. ¿Cuánto? Si os dais de alta esta noche, mañana tenéis que dar la web. O sea, me comprometo a tenerla de un día para otro. Ojalá llegue el día que diga, no puedo más. No puedo con tantas de golpe. Pero sé que la cosa va a ir escalonada. Entonces, pues, en cuanto antes rellene esos datos, los rellenáis en un periquete. Son, no, dirección, teléfono, nombre de establecimiento. Importante lo que comentaba, esa imagen. Puede ser una foto que echéis a la fachada, si no tenéis una del logotipo o lo que sea, esa imagen y una descripción. Y a partir de ahí, pues ya, pues, tened en cuenta que podéis crear las páginas que queráis, bueno, pues, poniendo, por ejemplo, las novedades que tenéis o las ofertas en primer lugar y las secundarias más adelante y demás. Pero vamos, que recursos no van a faltar para que podáis cargar todos vuestros contenidos, ofertas y demás. El enlace no funcionaría, se puede poner el enlace, pero luego el usuario tendría que seleccionarlo y pegarlo en... No hay un enlace directo, quiero decir, no hay enlace al sitio. Pero bueno, ahí se puede, si es un enlace corto, pues cabe perfectamente en la descripción, se puede indicar dónde dice, galería de imágenes abajo, y entre paréntesis algo así como los enlaces, seleccionar y pegar. Hacer que se puedan poner.
Es, bueno, es una de las cosas que se puede hacer con el tiempo, pero en este momento no está. Y a ver si esto es positivo. Esperemos que. A ver, muchas gracias a todos.